El presidente de Brasil, Michel Temer, decidió revocar el polémico decreto de extinción de la Reserva Nacional de Cobre. En esta región de la Amazonía, anteriormente se pretendía abrir la minería a compañías privadas, lo cual desencadenó una contundente respuesta social entre protestas de partidos políticos, de ecologistas y de diversas ONG. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela se refirió este lunes a la decisión de Estados Unidos de incluirlo en una lista de países con restricciones para viajar a su territorio. Como irracionales calificó este lunes el gobierno de Venezuela las decisiones anunciadas por Estados Unidos, quienes restringieron este domingo los viajes de funcionarios oficialistas venezolanos a ese país. En el texto, el país vecino condenó además la promulgación e implementación de medidas que consideran coercitivas unilaterales, en flagrante violación de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y de las normas que deben regir las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. Donald Trump reconoció a través de su cuenta de Twitter que Puerto Rico tiene profundos problemas tras el paso del huracán María por una isla que ya tenía las infraestructuras destrozadas y sobre la cual pesa una deuda abismal de más de 70 mil millones de dólares. La reacción de la administración Trump en Puerto Rico está siendo muy criticada, dada la enormidad de los estragos causados en este estado libre asociado en el que viven 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses. El presidente francés Emmanuel Macron presenta este martes por la tarde en la Sorbona sus propuestas para refundar la Unión Europea, un club comunitario que el jefe de Estado considera fragilizado por la globalización, la burocracia y las decisiones por unanimidad. Para ello presentará 5 grandes ejes de reforma: la tecnología digital, el clima, la seguridad y la defensa, la inmigración y los asuntos económicos y comerciales. Más del 93% de los electores ha votado a favor de la independencia en el referéndum del Kurdistán iraquí, según los primeros datos. Los resultados finales de la consulta, en la que participaron más de 3 millones de representantes de esta comunidad, serán anunciados el jueves. Mientras tanto, el gobierno de Bagdad insiste en la naturaleza anticonstitucional del plebiscito y varios países vecinos, entre ellos Turquía e Irán, así como la Unión Europea y Estados Unidos, han expresado su total rechazo. Carol García les informó.